la Unión Cívica Radical tiene una postura fijada de hace más de 10 años, ¿sí? Que la postura de hoy es no, y hace 10 años atrás fue la misma, no a este tipo de minería. En el momento que a nosotros nos digan que están dadas las condiciones y comprobemos eso, nosotros convocaremos nuevamente a la convención y será la convención del partido, la mayoría de la Unión Cívica Radical, los que decidan. Se acordó en mi bloque no asistir. La verdad que a mí particularmente me produce bastante rechazo todas las políticas y posturas que ha tomado últimamente Aranguren, sobre todo en sus políticas de tarifazos y en con respecto a justamente los sectores más vulnerables que son los que se ven afectados por ellas. Creo que también tendría que venir decir claramente qué es lo que le va a quedar a la provincia con esto. Hoy tenemos una ley que es la 5001, y bueno, yo creo fundamentalmente que del gobierno nacional no pueden ni deben venir a presionar a los chubutenses con este tipo de temas. Es un tema que lo tiene que resolver Chubut y los habitantes de Chubut con respecto a la minería. Tuvimos una comunicación telefónica durante el transcurso de la semana pasada, no tuvimos ninguna notificación tampoco con respecto al cambio de día y no sabemos bien el horario, más allá de a partir de los medios de comunicación, que sí tenemos dicha información. Y bueno, veremos ahora cómo transcurre en el desarrollo del día, a ver si cómo se va a hacer, cómo se va a trasladar el ministro, cómo va a ser la metodología de la charla precisamente. El espíritu era participar en conjunto con todos los intendentes, que seguramente también vamos a tener una charla con una comunicación con el gobernador para ver cómo va a ser la reunión, la metodología y qué pedimos, la tranquilidad, que no es que se va a tomar una definición específica. Nosotros, como vino Peña, como vinieron de subsecretarios, ministros, recibimos a todo el mundo, es nuestra obligación institucional y lo importante es poder tener información, mantener el equilibrio, ser mesurado, tenemos que tener tranquilidad. Tenemos que tener tranquilidad porque somos una comunidad, una provincia que la verdad está abierta a las discusiones, a los debates y que después quienes tengan en este caso la responsabilidad de tomar la decisión, tendrán sus fundamentos para poder transmitirle a toda la comunidad el por qué sí o el por qué no.